Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Bueno amigos, en este vídeo le voy a arreglar los últimos detalles que me quedan pendientes. También le voy a comprar la pegatina medioambiental que le corresponde, en este caso la letra B de color amarillo. Y por lo último, lo vamos a llevar a la ITV, ya que hemos encontrado un posible comprador, pero su condición es entregárselo con la ITV recién pasada. Por lo que si les va a gustar el vídeo y el contenido de mi canal en general, no olvidéis de suscribiros, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y lo más importante, darle al botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno, pues vamos a empezar con el vídeo. Vamos a comprar la pegatina de aquí de una oficina de correos. Y aquí la tengo. Así que vamos a pegársela. Aquí sale diésel 3241 GKV Euro 4. A ver, vamos a ponerla. Vale, pues ya la tenemos lista. Así que ahora lo que vamos a hacer es directamente ir a la ITV, ¿vale? Para conseguir la pegatina que nos falta en la esquina de arriba. Ya hemos pagado, así que ahora, según me han dicho, tenemos que ir a la línea 4 o 5, porque yo no tengo cita previa. Vamos por aquí, por la 5, me parece que está más vacío. Veo que le están comprobando el aceite. Vale, pues aquí le tienen, creo que le van a hacer la prueba de los frenos. Y aquí tengo la pegatina favorable. Un anito más. Así que vamos para casa. Aquí tengo la nueva pegatina. Así que primero tenemos que quitar la antigua, que está aquí arriba, que prácticamente no se ve. No parece que esté muy bien pegada. Yo creo que le llegaron a cambiar la luna, por eso está tan mal pegada. Voy a abrir esta y la vamos a poner, creo que la voy a poner un pelín más abajo, ¿vale? Para que se pueda ver más fácil. Como por aquí. Vale, a ver qué tal se ve ahora. La pegatina medioambiental, y aquí está la de la ITV. Perfecto. Miradle qué bonito es. Y ya que estoy aquí con el coche, me han dicho que la radio que le pusieron, esta tiene otro sistema de anclaje. Y le voy a tener que poner
las típicas chapas estas aquí, las cuatro, para ponerle unos tornillos como la que tiene aquí en esta esquina. Voy a ver si tengo yo algunas por allí, como estas por ejemplo, a ver si las podemos poner. Sí, parece que son de aquí. De todos modos, estas, si recuerdo bien, las he quitado yo del salpicadero de un Golf. Y una más aquí en esta esquina. Listo. Vale, voy a conectar la radio. No creo que pueda con una mano. Y luego le he traído, mirad, la mascarilla. En todos los bolsillos hay una. He traído estos tornillos, los cuatro. Vamos a meterla en su sitio, que sería más o menos así. Ahora le pongo los tornillos. Vamos a comprobar que todos estén bien. Perfecto. A ver, voy a arrancar el coche. Veo que sí se enciende. Vale, funciona también. Ahora sí que le puedo poner esta moldura de vuelta. Y ya estaría. A ver, mirar. Resulta que ahora me han surgido un par de cosas más. Voy a aprovechar para enseñarosla. Mira, cuando arranco el coche, el pedal de embrague no vuelve del todo. Sigue aquí abajo. Pero es raro porque cuando cambiaron el embrague, o sea, el collarín no es hidráulico de este coche. Entonces ahí no tocaron. Pero bueno, voy a ver si hay forma de airearlo, de hacerle cualquier otra cosa. Y luego también, cuando lo apago, hace ese ruido súper raro. ¿Alguno de vosotros sabéis lo que puede ser? Bueno, pues nada. Vamos de nuevo al taller. A ver si damos con la solución. Voy a quitarle la caja del filtro de aire para poder llegar al aireador. A ver si consigo verlo. Aquí está. Mirad, parece que ya está. Mirad cómo huele. Una cosa menos. A ver ahora. Mirad cómo vuelve. Voy a meter en marcha. Vale. Perfecto. Ahora que ya tenemos el embrague listo, me dijo mi amigo el mecánico que el problema que se escucha aquí es la caja de válvulas. Vale, que sería esta de aquí. Voy a buscar otra por ahí, a ver si encuentro. Y con esto ya creo que vamos a solucionar todas las cosas posibles e imposibles de este coche. Al final pensaba yo que hemos arreglado el problema del embrague, pero por lo que veo sigue igual. Por lo que tengo entendido, el problema viene del bombín este que lo tiene el embrague aquí en la base. A ver, que sería este de aquí. O sea que vamos a comprar uno nuevo, se lo cambiamos, a ver
si lo solucionamos de una vez. Acabamos de llegar al taller. Y aquí la tenemos. Esta es. Así que ahora vamos a cambiarla. Ya le estoy quitando ahora la batería, luego el soporte de la batería para poder llegar al bombín. Le he quitado el soporte de la batería. Mira, aquí lo podemos ver. Está aquí abajo, este. Y este es el nuevo. Aquí lo tenemos. Primero vamos a quitar los conductos estos. Los conductos ya están fuera. A ver si ahora se puede girar. Si quiere. Mira, lo acabo de desmontar. Y parece que la barra esa de plástico está rota aquí justo en la base. Este es. Claro, estaba roto de aquí dentro. Pues ahora toca meter el nuevo. Bueno, ya lo tenemos en su sitio. Le he conectado el cable ese que va aquí abajo, los tubos. Ahora voy a airearlo un poco por aquí. Perfecto. Vale, pues ahora sí que puedo poner todo en su sitio. El soporte de la batería, la caja del filtro y todo lo demás. Ya tengo todo en su sitio. Así que ahora vamos a sacarlo y a probarlo. Se puede ver. Va perfecto. Hoy tengo un poco de tiempo libre, así que voy a aprovechar para quitar la pegatina esta de aquí. Aquí tengo una pistola de calor. A ver, yo conozco al dueño del coche, es un chaval súper tranquilo, pero ya sabéis, cuando te compras un coche nuevo, eres joven, pues te da por ponerle pegatinitas y alguna cosa más. Pero bueno, vamos a conectar la pistola. Mirad, una vez que calientas un poco, qué fácil se quitan. Luego vamos a limpiar el pegamento que queda. Pues listo. Ahora le voy a dar con un trapo, con un poco de gasolina, para limpiar todo eso. He mojado un poco el trapo. Me encanta el olor a gasolina. A ver. Mirad cómo se limpia. Está quedando perfecto. Ahora le voy a dar con un trapo mojado. Y listo. A ver, no aguanto más el ruido que hace aquí, debajo del protector este del pilar B. Así que lo vamos a desmontar. He intentado tirar de él y yo creo que aquí en la parte de abajo tiene dos tornillos, por lo que voy a intentar sacar este protector. O no sé si primero tengo que sacar el de aquí para luego sacar el del medio y luego llegar al de arriba. Menudo rollo, ¿no? Yo pensaba que era mucho más fácil. Al final ya he conseguido quitar este protector y creo que he dado con el problema. Mirad, tiene que tener grapas de sujeción como metálicas y aquí solamente tiene una. Debería tener una más aquí, otra más aquí arriba y yo creo que, mirad, aquí en la parte de abajo también se tiene que sujetar con un tornillo, ¿vale? Yo creo que en este lado también debería llevar uno, pero no lo tiene. Así que le voy a poner un tornillo aquí en la parte de abajo. Le voy a poner las dos grapas que faltan de aquí y lo ponemos todo en su sitio. Y a ver si esta vez tenemos suerte y deja de hacer este ruido tan molesto aquí a la hora de conducir. A ver si con un poco de suerte encuentro estas cosas que necesito, que serían más o menos así, creo.
pero un pelín más pequeñas. Mira, de estas grandes tengo un montón. Si no, vamos a por el plan B, que sería este. A ver, mira, aquí me suena haber visto alguna, como estas, por ejemplo. Yo creo que estas son. Si no me equivoco, yo creo que son del proyecto Volkswagen Polo que hemos tenido. Mira, aquí una más, un pelín más grande, cuatro. Estas sí que son demasiado grandes. Y ahora también creo que vamos a necesitar el soporte este de plástico pequeñito, algo así, pero un pelín más pequeño. No me suena a mí haber metido ninguna por aquí. Si no, aquí tengo que tener alguna, seguro. Estas no me valen. Lo bueno en tener de todo. Mirar, aquí hay una. Yo creo que esta es la que necesitamos. Incluso, mirar, tengo una más. Dos. Estas y algún tornillo. Yo creo que más o menos así, fino. Con esto me tiene que valer. Bueno, pues nada, vamos a ponerlas en su sitio, que serían estas de aquí. A ver si os lo puedo enseñar. Listo. Y ahora estas. Mirad, incluso aquí en la parte de adelante veo que falta alguna. Bueno, por lo que veo, yo creo que aquí no tenía que tener. Mirar, tiene como una especie de plasticucho de este que hace tope. Vale, lo más seguro lo tienes que empujar un poco más fuerte para que se rompa y así meter alguna grapa metálica más. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa son las de aquí de atrás. Estas. A ver. Mirar, ya las he puesto en su sitio, las grapas que faltaban, esta y esta. Pero de todos modos, voy a aprovechar para limpiar las cosas un poco por aquí. A ver si puedo pasar la aspiradora, aunque sea un pelín por aquí, pero con bastante cuidado, que si os soy sincero, yo creo que por aquí tiene que estar el sensor de impacto, ¿no? Y la batería no está desconectada. Este plástico ya estaría. Y ahora, vale, pues ya lo tenemos limpio. Así que ahora vamos a ponerle el protector este de plástico que viene aquí en el medio. Este viene así. Y por fin he conseguido meter este plástico en su sitio. La verdad es que tiene truco. Me ha costado un poco, pero bueno, ya está en su sitio. Ahora le voy a poner los tornillos de aquí de abajo. Mira, este de aquí. Voy a apretarlo. Pues aquí lo tenemos. Listo. Ahora podemos poner el plástico este que va abajo, que sería este. Y así es como ha quedado. Todo perfecto en su sitio. De hecho, os voy a contar una cosa. Lo estoy preparando porque mañana tiene que venir alguien a verlo. Bueno, pues nada. Vamos a sacarlo a la calle para probarlo, a ver si se le ha ido la tontería con el ruido que tenía ahí en el pilar este. Espero que no desguierra, ¿eh? Mira, es que antes, con cualquier cosa lo más mínima, ya tenía que sonar. Perfecto. Mirad. Ya no suena nada. Genial.
Bueno amigos, y ahora que ya habéis visto el vídeo, ¿qué os pareció el proyecto? Y os digo qué os pareció en el pasado, porque el coche ya le tenemos vendido, así que este vídeo va a ser el último del proyecto. Por lo que voy a aprovechar para contaros un poco mis experiencias sobre el mismo. A ver, como os había comentado al principio, el coche era de un suscriptor del canal, que también es muy buen amigo mío, aprovecho para saludarle. Y como pertenece al grupo VAG, la verdad es que las piezas son bastante económicas, se trabaja bastante fácil con él. También es verdad que he contado con la ayuda de mis amigos del taller con el que trabajo, ya que desgraciadamente no he tenido suficientemente tiempo como para involucrarme tanto en este proyecto como me hubiese gustado. Pero bueno, al final, para haceros un resumen, la verdad es que me he quedado con buen sabor de boca sobre este proyecto. Y por lo último, me imagino que todos os preguntáis por cuánto dinero se ha vendido. Vale, pues han sido 5.500 euros. Yo creo que es un precio bastante justo teniendo en cuenta todas las cosas que le hemos hecho, como cambiarle los neumáticos, las llantas, embrague, distribución, el bombín de embrague, pintarle cosas, limpiarlo y todas las demás cosas. No sé qué os parece a vosotros. De hecho, me gustaría que lo dejéis en el apartado de los comentarios. Y a ver si os gustaría otro proyecto similar. Como ya sabéis, mi canal sobre todo es para los Alfa Romeo, pero bueno, la verdad es que no me disgusta trabajar con otras marcas. Bueno amigos, pues si os ha gustado el proyecto y el contenido de mi canal en general, no olvidéis de suscribiros, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y, lo más importante, darle al botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno, pues eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.